el nivel sintáctico, muy bien, y avanzamos todo eso. También avanzamos lo que son el nivel morfológico, muy bien. Ahora lo que nos toca es aprender lo que es la clasificación de las oraciones, muy bien. ¿A qué se refiere con clasificación de las oraciones? Se refiere a cómo está construida una oración. Muy bien. A eso que se refiere con clasificación de las oraciones. ¿Qué es lo que tiene una oración? ¿Cómo yo puedo identificar qué es una oración, señores? Muy bien. A eso es lo que, señores, lo que yo me estoy refiriendo, señores. Muy bien. Muy bien. Entonces, empecemos. Muy bien, una oración se clasifica según su significado. Muy bien, ¿a qué me refiero con su significado? Van a ser enunciativas, imperativas, desiderativas, dubitativas, interrogativas y exclamativas. Es así como va a ser lo que es una oración, señores. Muy bien. Bueno, estos son los tipos de oraciones que puede haber. Muy bien. Vamos, según su estructura. Muy bien. Según su estructura van a ser simples, compuestas, ¿no? Y las compuestas se van a dividirse en tres, que van a ser yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Así es como vendría a ser lo que son las oraciones, ¿no? En este caso van a ser las oraciones compuestas en este caso. ¿Muy bien? Muy bien. Dicho todo eso, ahora sí. Muy bien. Decimos que oraciones según su significado y son la enunciativa. Muy bien. ¿Qué quiere decir enunciativa? Muy bien. Enunciativa quiere decir, señores, ¿no?, que expresa lo que ha pasado. Pasa o pasará. Si lo enuncia es afirmativo. Se llamará enunciativas afirmativas. Si enuncia algo que se niega, será enunciativas negativas, señores. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí, señores? Muy bien. Está diciendo que las oraciones que ustedes realizan en presente, pasado o futuro se les llama oraciones enunciativas, ¿no? Pero hay dos tipos de oraciones. Son afirmativas y oraciones negativas. Muy bien. Por ejemplo, vean aquí, dice, ¿no? Hoy vinieron mis padres, ¿no? Hoy vinieron mis padres. Que decir que ese tipo es una oración afirmativa, pero estoy dando lo que es una información, señores. Muy bien. Por eso se llama, señores, oraciones enunciativas. ¿Por qué? Porque yo estoy dando una información. Y esa información puede ser en presente, pasado o futuro, ¿no? Y en este caso, hoy vinieron mis padres. Es una oración enunciativa afirmativa, señores. ¿Muy bien? Hoy no vendrán mis padres, ¿no? Vean, la oración es de negativa. ¿Y qué tipo de oración es? Es una enunciativa negativa, vendría a ser, ¿no? Entonces, señores, cuando ustedes dan una información sobre cualquier dato, señores, ¿no? Sobre cualquier dato, siempre va a ser bienvenido que tú des una información, ¿no? Pero cuando tú vas a dar una información, se va a llamarse lo que es enunciativa, señores. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora vamos con las oraciones imperativas. ¿Muy bien? ¿Qué quiere decir imperativas? Expresan orden o mandato. También expresan ruego. Cuando esto ocurre, se las llama también exhortativas. Muy bien. Imperativas. Como aquí dice,
va a dar, expresa lo que es una orden, ¿no? O un mando, va a mandar a alguien, ¿no? Es, por ejemplo, cuando ustedes, una orden, ¿no? Por ejemplo, cuando eran ustedes niños, ¿no? A veces la profesora nos decía, ¿no? Haz tu tarea, nos decía. Eso es lo que es una orden, señores, ¿no? A veces la mamá nos dice, lava los platos, ¿no? Anda a comprar pan, ¿no? Son los que se llaman imperativas. ¿Por qué? Como aquí dice, es una orden, señores. Una orden. ¿Bien? Siempre tiene que ser así. Es lo que significa imperativa, señores. Dar una orden, ¿no? Ejemplo, ¿no? Siéntate ahí, ¿no? Le está ordenando. ¿Bien? Le está ordenando. Otro. Te ruego que te sientes, ¿no? Como pueden ver, aquí es donde están ordenando, ¿bien? O puede estar mandando, muy bien, de mandato. Por ejemplo, en la primera oración, siéntate ahí, le está ordenando. Te ruego que te sientes, le está mandando, muy bien, de mandato vendría a ser, señor. Entonces, es lo que son, señores, imperativas, muy bien, según el mandato o el orden. Muy bien. Luego sigue lo que son las desiderativas. ¿Qué son las desiderativas? ¿No? Como aquí dice, el hablante expresa un deseo. El verbo de esta oración se presenta en subjuntivo. ¿Muy bien? Subjuntivo. ¿Y qué quiere decir, señores? Subjuntivo. ¿No? Vean, el subjuntivo quiere decir lo que es un deseo. Muy bien. ¿Y qué es un deseo? ¿No? Un deseo, señores, es algo que puede que se realice la acción o no se realice la acción. Eso es lo que se llama desiderativa, señores. Muy bien. Es un deseo. Por ejemplo, señores, a ver, esta noche juega Die Strongest. Muy bien. ¿Y cómo diría una persona? No, diría, ojalá gane hoy Die Strongest. O también se le llama, ojalá gane hoy el Tigre. No, así es como vendría a ser entonces, señores. Es lo que se llama lo que es desiderativa, señores. Un deseo, ¿no? Y como les dije, el deseo es 50-50. Puede que se realice o puede que no se realice, ¿no? Cuando estoy diciendo, ojalá gane el tigre hoy. Bueno, puede, aún no sabemos, ¿no? No sabemos si va a ganar o no. Pero de lo que sí sé, ¿no? A veces a los equipos bolivianos les fascina. O se confían demasiado. Muy bien. Entonces, en lo que significa, señores, subjuntivo. Muy bien. Es un deseo que yo quiero, que yo realizo. Muy bien. Me gustaría ir al cine hoy. ¿No? Vea, me gustaría. ¿No? Esa es una oración subjuntiva o desiderativa. Me gustaría ir hoy al cine. Muy bien. Me gustaría, ¿no? Pero ¿voy a ir o no voy a ir? ¿No? No se sabe. Puede que vaya o puede que no vaya. ¿No? Tal vez me compre un celular a fin de año. ¿Cómo notaron? Digo, tal vez. ¿No? O sea, ¿qué implica esto? No estoy seguro, ¿no? No estoy seguro si voy a ir o si me voy a comprar un celular. No estoy seguro. Puede que me compre un celular y tal vez no me pueda comprar.
Muy bien. En serio, es lo que significa desiderativas, ¿no? Expreso un deseo, ¿no? Ven aquí. Tal vez, lo mismo. Tal vez vaya al cine. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí? Muy bien. Esta oración es subjuntiva, ¿por qué? Porque no estoy seguro si voy a ir al cine, ¿no? No estoy seguro. Puede que vaya, ¿no? ¿Y yo cómo puedo reconocer a una oración desiderativa? ¿Cómo? ¿No? Por estas dos palabras, señores. Hay muchas más todavía, ¿no? Pero estas son las más comunes. Ojalá, tal vez, ¿no? Son las más comunes. Ojalá. Son los que expresan un deseo, ¿no? Otro, por ejemplo, sería, creo. ¿No? Por ejemplo, cuando yo digo creo, ¿no? Me refiero a de, por ejemplo, esta versión, ¿no? Creo que va a llover hoy. Creo que va a llover hoy, ¿no? Ahí estoy, bueno, no estoy seguro si lo que va a pasar es real o no, ¿no? Creo que va a llover hoy, ¿no? No estoy seguro si lo va, si va a ser o no, ¿bien? No estoy seguro, ¿muy bien? Es lo que se refiere, señores, con desiderativas. Muy bien, vamos con la siguiente. Y las siguientes son las dubitativas. Muy bien. Dubitativas. ¿Qué es una dubitativa? ¿No? Expresan duda. Verbo de estas oraciones se presentan en modo subjuntivo. Muy bien. Duda, señores. ¿No? Duda, duda, duda. Muy bien. ¿Cuándo sería una duda? ¿No? Por ejemplo, dice, ¿no? Quizá llueva, ¿no? Estoy dudando. No estoy muy certero si lo va a hacer, ¿no? Porque a veces aquí en La Paz, cuando está nublado, a veces llueve, ¿no? Y a veces cuando está, bueno, cuando está a veces nublado, muchas personas dicen, ah, oh, va a llover esta tarde. Dice, parece, no, parece que va a llover esta tarde, dice. Muy bien, pero pasa el tiempo, pasa, pasa, y no llueve, ¿no? Esa persona dice que va a llover, ¿por qué? Porque todas las nubes están reunidas y además está de color negro. Y piensan que va a llover, pero no es así, señores. Muy bien, no es así. Bueno, señores, continuemos, ¿no? Otra oración. Es posible que apruebe. Muy bien, duda. Es posible, ¿no? Es posible. Bien, y es posible que apruebe el examen. Muy bien. Oraciones interrogativas. Bien, ¿qué quiere decir interrogativas? ¿No? Como su nombre lo dice, voy a preguntar algo a alguien. Muy bien, es lo que me está diciendo. Por ejemplo, bueno, ¿qué significa, no? Son las que preguntan, es decir, son las que existen en contestación si la pregunta va entre signos de interrogación, ¿no? Se llama interrogativos, por lo que llamamos, ¿no? ¿Por qué se llama interrogativos? Porque yo voy a realizar lo que es una pregunta. Pero no solamente eso. Muy bien. Cuando yo voy a realizar una pregunta, ¿qué? ¿Qué va a tener esta oración? ¿No? Cuando yo realizo una pregunta, sí o sí, esta oración tiene que estar con dos, ¿qué? Con dos cables, señores. Muy bien. Cables. Con dos cables tiene que estar. Y así también se va a llamar lo que es. Aquí también es donde se va a llamarse lo que es interrogativas. ¿Por qué? Porque estoy preguntando. Y no solamente eso, sino que estas interrogativas tienen dos signos de interrogación. ¿Muy bien? Siempre tienen dos signos de interrogación. Siempre, siempre tiene que tener. ¿Muy bien? Porque si no tiene los dos signos de interrogación, ¿no? Es porque estoy escribiendo mal.
Muy bien, señores. Eso es lo que yo me refiero con los signos de interrogación. Bueno, señores, aquí no hay donde perderse. Muy bien. Vean aquí. ¿Has traído el pan? Como pueden ver, es una oración interrogativa. Muy bien. Otro. Te pregunto qué has traído el pan. ¿No? Bueno, esto estaría mal. Está mal escrito, ¿no? Lo correcto sería así. Te pregunté si has traído el pan. Eso es lo que vendría a ser. Muy bien. Así vendría a ser lo que es una oración interrogativa. Te pregunté si has traído el pan. Muy bien. Y muchos tal vez contestarán, sí, no, ¿verdad? O me olvidé. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Pasemos al siguiente. Ahora sí, vamos con lo que es las exclamativas. Muy bien. ¿Por qué se llama exclamativas? Bien. Se llama exclamativas. ¿Por qué? Porque van a decir algo sentimental en este caso. Muy bien. Vean, como dicen, expresan emoción, sorpresa, alegría, ironía frente a la cabeza de dos machos. Es lo que se ve lo que es exclamativa, ¿no? Como aquí dice, ve expresar lo que es una emoción, ¿no? Tus emociones, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido que es una enamorada, ¿no? ¿Cómo le expresas la emoción? ¿No? Diciéndole, te amo mucho. Muy bien. O cuando la pareja se enoja, ¿qué le dicen? ¿No? La culpa es mía, no es tuya. Dice. Bueno, señores, así es como vendría a ser lo que es el complemento directo. Muy bien. Es un complemento directo. Muy bien. ¿Alguna pregunta o...? Bueno, me parece que no hay preguntas. Bueno, señores, vamos con lo siguiente entonces. ¿No? Vean aquí. Ha sido un gol precioso. Muy bien. En esta oración, yo estoy exclamando mis sentimientos hacia alguien, ¿no? La persona que anotó el gol ha sido precioso. ¿Y yo qué hago? ¿No? En este caso, demuestro mi exclamación, señores. ¿No? Generalmente, señores, las oraciones exclamativas siempre, casi siempre, ¿no? No siempre, casi siempre van a ir con signos de exclamación. Vean aquí en esta oración, ha sido un gol precioso. Muy bien, casi siempre va a ir con signos de exclamación. ¿Eso qué significa? Eso significa que son oraciones exclamativas. Muy bien. Vean el siguiente. ¡Qué lindo juego! Exclamativa. Muy bien. Como les iba diciendo, se llama exclamativa. ¿Por qué? Porque voy a demostrar mis sentimientos hacia otra persona. Muy bien. No siempre puede ser de buena manera. A veces puede ser de mala manera también, ¿no? Puede ser de mala manera, ¿bien? Hay personas que critican, ¿no? Esa crítica, ¿no? Que hacen, esta persona come bien feo, ¿sí o no? Esta persona habla rápido, ¿no? Son críticas y a la vez esos son, ¿qué? Exclamativas, ¿verdad? Es lo que yo me refiero. Muy bien. ¿No? Ahora sí, ya hemos terminado lo que son el significado de las oraciones. Ahora vamos lo que es según su estructura. Muy bien. ¿Qué quiere decir según su estructura? ¿Bien? Según su estructura, bueno, lo que nos quiere decir
es que se divide en dos, en simples y compuestas. Muy bien. El otro, el primero, ¿qué dice, no? Oraciones simples. ¿Qué es una oración simple, señores? ¿No? Las oraciones simples son las que solo tienen un verbo en forma personal y por lo tanto un sujeto y un predicado. Se va a llamarse, ¿cómo voy a decir? Vi a Barack Obama, Barack Obama por televisión, vendría a ser, ¿no? Esa es una oración simple. Vi a Barack Obama por televisión, ¿no? Eso es lo que se llama una oración simple. ¿Por qué? Porque va a tener lo que es un verbo, solamente un verbo, ¿no bien? Solamente un verbo. Pero no me refiero, por ejemplo, hay oraciones, pero a ver, vamos a hacer aquí un ejemplo. Vean, que si no, los vendedores del mercado son muy amables, ¿no bien? Tienen que darse cuenta qué es lo que he escrito. Muy bien. Por ejemplo, como aquí dice, ¿no? Las oraciones simples siempre van a ir con un verbo. Sí o sí van a ir con un verbo. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Ve? Con la siguiente oración. ¿No? Ahí está. Los vendedores del mercado son muy malos. ¿Cómo se pronuncia? ¿No? Para el cómo hay que encontrar la pregunta cómo. Muy bien, así vendría a ser. Vamos al siguiente. Ahí está, muy bien. Vean, los pajarillos cantan música clásica. Muy bien, ¿dónde está el verbo aquí, señores? ¿O cuál es el verbo? Bueno, probablemente el sujeto sería lo que es los pajarillos. Muy bien, eso vendría a ser lo que es primero, ¿no? Los pajarillos, ¿qué tipo de sujeto sería? Bueno, es un sujeto en este caso. Muy bien, luego tengo que averiguar lo que es el verbo, señores. Sí o sí tengo que averiguar lo que es el verbo. Muy bien, sí o sí. Porque si busco otra cosa, no me va. Voy a hacer mal lo que es la oración. Tengo que saber en qué y tipo de oración se encuentra. Muy bien. ¿Cuál sería su tipo y, como les diría, a ver, dónde está posicionado y cuál es, señores? Muy bien. Porque si no tiene verbo la oración, no se va a llamarse oración. Va a ser un simple qué. Una simple, ¿cómo les diría? A ver, ¿cómo les diría? Si no tiene verbo, no va a ser oración, señores. ¿Muy bien? Va a ser lo que se llama enunciado. Así es como se va a llamarse, señores. ¿Muy bien? Enunciado se va a llamarse. ¿Muy bien? Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿No? Vean, ¿no? Aquí está la palabra. Las pajarillos cantan mucha música. Muy bien, vean aquí. Ahora vamos con oraciones compuestas. Muy bien, señores, esta parte creo que me entiendan bien. Oraciones compuestas. ¿Qué quiere decir oración compuesta? Es cuando la oración va a tener dos o más acciones, ¿no? ¿Y a qué me refiero yo con las acciones? Que va a tener más de dos oraciones, señores. Muy bien, oraciones. Muy bien, y primero vamos a empezar con lo que es con las yuxtapuestas. ¿Qué quiere decir yuxtapuesta? ¿No? Que las yuxtapuestas son dos oraciones sintácticamente independientes, ¿no? Las oraciones, ¿no? Van a tener lo que es, o van a estar separados lo que es por una coma, señores. Muy bien. Por ejemplo, veamos. ¿No? Vean aquí, señores, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Esto es lo que es una oración compuesta. ¿Por qué?
¿no? Vean, llegamos muy temprano a la ciudad. No había personas. ¿Bien? Son dos oraciones, señores. Son dos oraciones. ¿Bien? ¿Y qué pasa con esas dos oraciones? ¿No? ¿Dónde está el primero? El primero vendría a ser lo que es. Está. Muy bien, a ver. Llegamos muy temprano a la ciudad, ¿no? Esa es la primera oración. La segunda oración sería, no había personas. Muy bien. ¿Yo cómo me doy cuenta de que son dos oraciones? Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo que revisar lo que es el verbo, señores. Muy bien. Revisen el verbo. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? El verbo es llegamos, ¿no? Ahora quiten el sujeto. ¿Ya, señores? ¿Cuál sería, señores, el verbo? ¿No? Llegamos muy temprano a la ciudad. El verbo sería lo que es llegamos, señores. Muy bien. Llegamos sería. En el segundo, no había personas. El verbo sería había. Muy bien. Había vendría a ser. Muy bien. Pero se llama, ¿por qué yuxtapuestas? Porque está separado por signos de puntuación. ¿Y cuáles son los signos de puntuación? Son la coma, punto y coma y dos puntos. Muy bien. Como aquí muestra, llegamos muy temprano a la ciudad. Ese es lo que se llama la primera oración. La segunda oración sería, no había personas. ¿No? ¿Por qué se llama yuxtapuesta? Porque, bueno, en la primera oración, ¿cuál es el verbo? Sería llegamos. ¿No? En el segundo, el verbo sería había. Muy bien. ¿Por qué se llama yuxtapuesta? Bueno, porque está separado por una coma. ¿No? Y no solamente eso, ¿no? Todos los verbos, vean aquí, en la primera oración, llegamos muy temprano a la ciudad, ¿no? Llegamos el verbo, muy temprano a la ciudad, el predicado, ¿no? Lo mismo pasa en la siguiente, no había personas. Había el verbo, personas, lo que es el complemento. Muy bien, y ese se llama yuxtapuesta, ¿por qué? Porque está separado por un punto de puntuación, bueno, en este caso, punto y coma es lo que está separando. También vendría lo que son la coma y lo que es la coma nada más. Muy bien, a esos dos lo que yo me refiero, señores. Ven aquí, señores, ¿no? La vi desde lejos. Estaba en la plaza del barrio. Muy bien. La vi desde lejos, la primera oración. Ya estaba en la plaza del barrio. Muy bien. ¿Qué más? La vi es lo que se llama el verbo. Muy bien. En la otra oración, estaba es lo que sería el verbo de la segunda oración también. Muy bien. ¿Qué más? Desde lejos es lo que sería el predicado, ¿no? La vi desde lejos. La vi, el verbo, desde lejos, lo que, bueno, en este caso sería lo que es el complemento, vendría a ser. ¿Muy bien? En el otro es lo mismo. Estaba el verbo en la plaza del barrio, es lo que sería el complemento. Muy bien, así es como vendría a ser. Y esta oración es yuxtapuesta, ¿por qué? Porque esta oración está separada por dos puntos, señores. Muy bien, tienen que tener mucho ojo en esa parte, señores. Muy bien, tienen que tener mucho ojo. Muy bien, ahora continuemos con las oraciones compuestas, señores. Muy bien, pero ¿qué tipo de compuestas? La coordinada. Bien. A ver, se llamaba yuxtapuesta, ¿por qué? Porque había dos oraciones
y las dos oraciones estaban separadas por una coma, punto y coma o dos puntos. Bien, ahora vamos a hacer las oraciones compuestas, pero en este caso van a ser coordinadas, ¿no? ¿Y por qué se llama coordinadas? ¿No? Se llama coordinada porque es la unión de dos oraciones mediante una conjunción coordinante. Estas dos preposiciones, aunque quedan unidas, son sintácticamente independientes, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí, señores? Se llama oraciones coordinadas, ¿por qué? Porque esta oración va a estar separada por una conjunción, señores. ¿Bien? ¿Y cuál es la conjunción? ¿O cuáles son las conjunciones? ¿No? Las primordiales o los primordiales son los más conocidos. Son I, E, O, U, Ni. Esos son los, las oraciones, bueno, las conjunciones, ¿muy bien? Las más comunes. ¿Se recuerdan que vamos a pasar las conjunciones, señores? Muy bien. Si no se recuerdan, por favor, vean el video de las conjunciones. Porque ahora sí, aquí vamos a necesitar las conjunciones, ¿no? ¿Para qué me servían las conjunciones? Era para unir, ¿qué? Dos oraciones, señores. Muy bien. Así es, o así es como sería lo que es una oración coordinada. Muy bien. Se llama yuxtapuesta porque va a utilizar lo que es punto y coma, coma y dos puntos. Se llama coordinada porque va a utilizar lo que son las conjunciones, ¿qué? Muy bien. Va a utilizar lo que son las conjunciones, es lo que va a utilizar. Y vean, ¿no? Veamos algún ejemplo, ¿no? Veamos aquí. Los futbolistas llegan y los obreros trabajan. ¿Muy bien? ¿Dónde están los verbos? No. Primero, ¿no? La oración. ¿Cuál sería la primera oración? La primera oración sería los futbolistas juegan, ¿no? Así es como sería la oración. La primera oración. La segunda oración sería los obreros trabajan, ¿no? Aquí dice que, ¿no? Cuando está separada por una conjunción, estas dos preposiciones, aunque se quedan unidas, son sintácticamente independientes. ¿Qué quiere decir sintácticamente independientes? ¿A qué se refiere? Se refiere a ver que estas dos oraciones, ambas oraciones, ¿no? Estas dos oraciones son independientes, señores. No dependen de nadie. ¿Por qué se llama independiente? Porque ambas oraciones tienen sentido. ¿Bien? Cuando yo digo, los futbolistas juegan, ¿no? ¿Tiene sentido esa oración? Obviamente tiene sentido, ¿no? Los trabajan, ¿no? Obviamente los obreros trabajan y esta oración tiene sentido. ¿Muy bien? ¿Qué más? ¿Muy bien? Vean, en la primera oración, ¿dónde está el verbo? El verbo sería juegan, ¿no? Así vendría a ser el verbo, juegan, ¿no? En la segunda oración, los obreros trabajan. El verbo sería trabajan. Muy bien. Los futbolistas, ¿qué serían esos señores? ¿No? Los futbolistas juegan. Muy bien. Los futbolistas serían lo que son, o lo que sería el sujeto, vendría a ser, señores. Muy bien. Sujeto. Los obreros trabajan. ¿No? De la misma manera, los obreros serían el sujeto. ¿No? Y como pueden ver, aquí hay dos oraciones. Pero estas dos oraciones están separadas por una coordinada. En este caso, por una conjunción está separada. ¿Muy bien? ¿Y cuando está separada por una conjunción, qué hago? Muy bien. ¿Qué hago cuando está, no? Quiere decir que son dos oraciones, ¿qué? Son oraciones coordinadas. Muy bien, recuerden muy bien sobre ese título, señores. Muy bien, oraciones coordinadas. Es cuando está separada por una conjunción. Muy bien, es lo que vendría a ser. Muy bien, otra oración, veamos. ¿Juegas fútbol o haces tu tarea? Muy bien, vean.
juegas fútbol o haces tu tarea. Muy bien. Ahí hay dos oraciones, señores. Muy bien. ¿Cuál es la primera oración? La primera oración es juegas fútbol. Muy bien. Y la segunda oración sería haces tu tarea. Muy bien. Eso es lo que vendría a ser. ¿No? El verbo en la primera oración sería juegas fútbol. Juegas es el verbo, ¿no? En la otra oración, haces tu tarea, haces vendría a ser el verbo, ¿no? En este caso, juegas fútbol, fútbol vendría a ser lo que es el predicado. En este caso, complemento vendría a ser, ¿no? Haces tu tarea, ¿no? Haces tu tarea. ¿Aquí qué sería? Vendría a ser lo que es. Tu tarea sería lo que es el complemento. Y esta oración está separada por la conjunción o. Muy bien. Por esta separado. Bueno, señores. Entonces, es lo que se llama oraciones coordinadas, señores. Muy bien. Coordinadas se les llama. Muy bien. ¿Qué más sigue? ¿No? Y por último, señores, tenemos lo que son las compuestas, pero subordinadas. ¿Bien? Subordinadas. ¿A qué se refiere con subordinadas? ¿No? Vean, son dos o más oraciones que se unen mediante un enlace subordinante. Una oración subordinada queda dependiente de la otra, la principal. Los subordinantes son, vean, son cuándo, dónde, cómo, para qué, por qué, qué. Muy bien. ¿Qué me está diciendo aquí, señores? ¿No? Se llama oraciones subordinadas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a utilizar las palabras cuándo, dónde, cómo, cuándo, estas oraciones van a ser independientes, señores. ¿Y qué significa independiente? Perdón, son dependientes, perdón. Van a ser dependientes. Estas oraciones por sí solos no tienen significado, ¿no? Al igual, por ejemplo, ¿se recuerdan las coordinadas o las yuxtapuestas? Ambas oraciones eran independientes, ¿no? No dependían de nadie. Pero las subordinadas sí, ¿no? Las son dependientes, van a depender sí o sí de la primera oración, porque así solas no tienen significado, señores. Muy bien, ¿de qué estoy hablando? A ver, veamos un ejemplo, ¿no? Vean, tiraron a la basura las sillas que estaban rotas, ¿no? ¿Qué les dije aquí? ¿No? Se llama subordinada porque van a estar estas preposiciones en este caso, ¿no? Serían cuándo, dónde, cómo, para qué, por qué, ¿no? Vean, aquí la primera oración sería tiraron la basura a las sillas. La segunda oración sería, bueno, estaban rotas, ¿no? Ahora, el verbo, ¿cuál es el verbo? Tiraron a la basura las sillas, ¿no? El verbo sería tiraron. En el segundo, estaban rotas. Estaban sería el verbo, ¿no? A la basura las sillas sería lo que es el complemento. Rotas también sería el complemento. ¿Muy bien? Pero, ahora, como les iba diciendo, ¿no? Vean la segunda oración, esta. Estaban rotas, ¿no? Esta oración, esta es una oración, ¿no? Pero es una oración subordinada. ¿Por qué? Porque lleva el pronombre que, ¿no? ¿Y qué hemos dicho? Esta oración es dependiente, ¿no? Si yo elimino esta primera oración, ¿lo puedo eliminar?
esta oración no va a tener sentido. Vean, que estaban rotas. ¿Tiene sentido, señores? No, no tiene sentido. Muy bien. Por lo tanto, como no tiene sentido, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Por eso se llama lo que son oraciones dependientes. Dependen de la primera oración, señores. ¿No? ¿Cuál es la primera oración? Vendría a ser esto. Tiraron a la basura las sillas, ¿no? ¿Pero qué sillas han botado? ¿No? Las sillas que botaron fueron las que estaban rotas. ¿Ven, señores? Eso es lo que yo me refiero. Estas subordinadas, ¿no?, nunca van a tener sentido propio. Siempre te van a depender de la primera oración, ¿no? Se llama subordinada, ¿por qué? Porque van a llevar lo que es los pronombres interrogativos, ¿no? Que van a ser cuándo, dónde, cómo, para qué, por qué, ¿no? Todo ello va a ser. Muy bien, señores, vamos con el siguiente. ¿No? Vean esta oración. Puse la mesa como, ¿no? Puse la mesa. Oh, Dios mío. Bueno, señores, ¿alguna pregunta tal vez, señores, de las oraciones compuestas? No, profesor. Muy bien, recuerden, las oraciones compuestas se dividen en tres: coordinadas, compuestas y yuxtapuestas. Las coordinadas son aquellas que van a llevar, son los que se llama coordinada porque estas oraciones van a tener un nexo. Y este nexo van a llevar lo que es una conjunción, señores. ¿Y cuáles son las conjunciones? Son la I, E, O, U, NI. Muy bien. Se van a llamar oraciones yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque estas oraciones van a estar separadas por una coma, punto y coma o dos puntos. Se van a llamar oraciones subordinadas. ¿Por qué? Porque la oración va a estar separada por un pronombre interrogativo, que puede ser qué, cómo, cuándo, por qué, cuál. Muy bien. A lo que se refiere entonces, señores. Muy bien. Bueno, señores, ya que no hay preguntas, entonces hagamos un pequeño ejercicio. Present teacher. El ejemplo. Muy bien. Muy bien, vamos. Lo que tenemos que hacer aquí es identificar qué tipo de oración es. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tipo de oración subordinada es? Muy bien. Es lo que nos está diciendo. Muy bien. Veamos, a ver. Vamos contigo, Marisol, la número uno. ¿Qué tipo de oración es? ¿Paga la cuenta o lárgate? ¿Qué tipo de oración sería? Marisol, ¿me escuchas? Coordinada, profe. Excelente. Es una oración coordinada. ¿Por qué sería una coordinada, Marisol? Bien, está bien, Marisol, ¿no? Es una coordinada porque lleva la partícula O. Muy bien, o también sería la conjunción O. Muy bien, entonces, por lo tanto, es una coordinada. Muy bien, ahí está. ¿No? Muy bien, Marisol. Vamos con el siguiente. Keita, número 2, dice: ya grita de dolor, ya ríe de histeria. ¿Qué tipo de oración sería?
Keita. Keita, ¿puedes oírme? Yux. No, no, ¿qué es? Está bien, ¿cómo sería? Muy bien. Bueno, lo que dice Keita. Yux está puesta. Muy bien. Exacto, Keita, ¿no? Es una oración yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque la oración está separada. Muy bien. Está separada por una coma. Muy bien. Exacto, aquí sería yuxtapuesta. Vamos a anotar aquí. Muy bien, vamos con el siguiente, Jairo. El número 3. Allí deben vencer o morir. ¿Qué tipo de oración sería? Enunciativas. No. Es una oración coordinada. ¿Qué tipo de oración coordinada sería? Perdón, es una oración compuesta. Muy bien, a ver, en este caso sería una oración. Es una oración compuesta. Muy bien. ¿Por qué? Porque lleva lo que es la partícula o el nexo O, ¿no? ¿Y qué tipo de oración sería? Es una oración coordinada, ¿no? Así es como vendría a ser. Coordinada. Muy bien. Así es como vendría a ser. Coordinada. Muy bien. Vamos con el siguiente, Marisol, el número 4. Número 4, ¿cómo sería? Marisol, ¿cuál sería el número 4? Subordinada. Subordinada, a ver. No sería subordinada el número 4. Coordinada, entonces, profe. Excelente. Sería lo que es una coordinada. ¿Por qué coordinada? Porque lleva la conjunción y. Muy bien. Exacto. Sería una oración coordinada. Muy bien. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien, vamos con el siguiente, Keita, número 5. María se dedicó a estudiar e Isabel a trabajar. ¿Qué tipo de oración sería? Coordinada, profe. Excelente. ¿Por qué coordinada? Porque a la oración le tiene la A y la E. La A y la E. Ya vamos a ver. Está bien, sería coordinada. ¿No? Es coordinada. Muy bien. Solamente por este nexo. Aquí está. Solamente por esto sería coordinada. Muy bien. Por lo que está la letra E. Muy bien. Eso vendría a ser coordinada. Muy bien, señores. Así es como vendría a ser. Muy bien, Keita. Vamos contigo al siguiente, Jairo. Número 6, ¿no? Juan asegura que esta tarde irá al fútbol. ¿Qué tipo de oración sería? Imperativo. Jairo. ¿Cuál? Imperativa.
Imperativa. Juan asegura que... no. Muy bien. A ver, ¿cómo sería? Ven, aquí está lo que está. El nexo que. Muy bien. Por lo tanto, este tipo de oración sería lo que es una oración que subordinada. Those are all of you. So, I'm going to explain how we're going to work on this. Muy bien, señores. Así es como vendría a ser. Muy bien. Marisol, número 7. ¿Cómo sería? One of them is procrastinating. This is going to be our listening, right? Remember I told you yesterday we're going to work. You tap, 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 sir. ¿Cómo, cómo? Marisol, ¿cuál sería? Juxtapuesta, exacto. Eso es lo que vendría a ser. Muy bien. Juxtapuesta. Muy bien. Exacto, juxtapuesta. ¿Por qué es juxtapuesta? Porque está... porque lleva los dos puntitos. Los dos puntos, excelente, muy bien. Vamos, Keita, con la número 8. ¿Qué sería? Quiero una casa que sea amplia. ¿Cuál sería? Subordinada, profe. Una casa que sea amplia. No, no es coordinada. No, subordinada, le dije, profe. Ah, exacto, muy bien. Exacto, sí, perdón. Subordinada, exacto. ¿Por qué es subordinada? Porque está la que. Exacto, por el nexo que. Por eso vendría a ser lo que es una subordinada. Muy bien, excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente, Jairo. Número 9. Sigue jugando con eso y te arrepentirás. ¿Cuál sería? Subordinada. Sería una oración subordinada. No. Si fuese subordinada, tiene que estar con qué, cómo, cuándo, por qué. ¿Cuál sería? Imperativa. No. Sería lo que es una coordinada. ¿No? Recuerden, las coordinadas son las que llevan, ¿no? Por ejemplo, son los que van a tener, ¿cómo puedo decirlo? A ver, va a tener lo que es la conjunción I, E, Ni, O, U. Muy bien, esos va a tener, señores, muy bien. Es por eso que aquí está las coordinadas, sería una coordinada, vendría a ser. Muy bien, señores, eso vendría a ser aquí, por el momento. Muy bien, vamos entonces con el siguiente. Vamos con el siguiente, Marisol. El 10, ¿qué sería el 10? Marisol, ¿cuál sería el número 10? Marisol, ¿puedes oírme? Coordinada, profe. Coordinada. A ver, haz el trabajo como te han dicho. No, no es una coordinada, es una subordinada. ¿No? ¿Por qué es una subordinada? ¿No? Porque está la palabra como. Muy bien. Eso vendría a ser, señores. Muy bien, señores. Es lo que yo me refiero, señores.
Muy bien, es lo que yo me refiero. Muy bien. Muy bien, vamos con el siguiente, Keita. ¿Qué sería? Coordinada, profe. Coordinada, excelente. Es una oración coordinada porque está la conjunción O. Muy bien. Sería una coordinada. Así es como sería. Bueno, señores, eso sería entonces todo por hoy. Recuerden, ¿no? Se llama yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque la oración va a estar separada por una coma. Muy bien. Va a estar por una coma. Se llama coordinada porque va a estar, la oración va a estar separada por conjunciones, la O, U, I, Ni. Muy bien. Se llama subordinada porque la oración va a estar separada por los pronombres interrogativos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, señores, eso tienen que recordar, señores. Muy bien. Bueno, señores, eso sería todo por hoy. Muy bien. Ahora sí. Muchas gracias por su atención. Mañana volvemos a retornar. Muy bien. Ahora sí doy paso al profe Franklin. ¿Profe Franklin nos escucha? Sí,